Derecho, una carrera responsable y práctica. El informe El futuro del empleo del Foro Económico Mundial reveló que el derecho es una de las carreras con mayor demanda en el mercado de la región. Además, el Observatorio Laboral de Profesionales del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, incluyó al derecho penal como una de las carreras con pleno empleo. Esto significa que el total de graduados en esa área tienen trabajo. Conozca el siguiente caso de éxito y quédese con más de Orientados. Jorge Castillo, actual egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Castro Carazo. Yo ingresé en el 2014, me logré felizmente egresar en el 2018, fecha en la cual opté por mi grado de licenciatura. Seguidamente, gracias a la oportunidad que me dio la universidad, su buen plan estratégico y profesores, logré ingresar a la incorporación al Colegio de Abogados. Mi primer intento realmente es algo que muchos estudiantes actuales tienen la preocupación de que la universidad le pueda dar la mejor opción para egresarse bien y lograr egresar. Tuve éxito, producto de ese, en 2018, ese éxito que tuve la hora de egresarme, ingresé a una maestría para obtener un grado de académico superior. Actualmente, gracias a ese, digo yo, ese éxito a la hora de poder egresarme de una forma satisfactoria, ingresé al Colegio de Abogados. Actualmente estoy en la comisión, en dos comisiones permanentes, en la Comisión del Derecho Informático y la Comisión de la Regulación o Innovación Regulatoria. Eso ha provocado en mi vida profesional un gran avance, puesto que la universidad me dio una herramienta, el cual me ha logrado expandirme de forma más amplia. Una de las virtudes, o digo que herramientas importantes que me dio la universidad, fue que intenté por la judicatura en el Poder Judicial, y gracias a Dios actualmente tengo un nombramiento en el Juzgado Contencioso Administrativo como juez de expropiaciones y de sentencia constitucional. Esto ha ayudado grandemente en mi superación personal. Por supuesto, el colegio ha ayudado también a que ese ímpetu por superación lo pueda avalar y pueda crecer más. Gran parte, o para decir todo el éxito, ha sido de una buena formación académica que actualmente la carrera está generando. Para muchas personas que tal vez piensan en optar por ese tipo de carreras, como me dijeron a mí en su momento, mire, está saturada. Es cierto, todas las universidades, todas las carreras tienen un nivel de saturación muy amplio, pero creo que la diferencia la hace uno de acuerdo a un buen plan de universidad y una buena carrera y una buena planeación. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Orientados. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy nos acompaña en el programa Sidey Sánchez. Ella es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Castro Carazo. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Y es que hoy precisamente vamos a hablar de la carrera de Derecho, como Así vimos es. Al inicio y como vimos en el caso de éxito. Entonces, Sidey, ¿qué le parece si iniciamos hablando en qué consiste la carrera de Derecho, en términos muy generales? Sí, mira, la carrera de Derecho consiste en el estudio de las diferentes ramas del derecho. Estudia las ramas del derecho privado y las ramas del derecho público. Entonces, aquí lo que hacen los estudiantes es conocer los diferentes ámbitos. El derecho a lo familiar, el derecho a las obligaciones, el derecho penal, financiero y tributario, municipal. O sea, las diferentes ramas que tiene el derecho las van desarrollando durante toda la carrera. Al final, hay estudiantes que deciden especializarse en una rama específica. Esta pluralidad de ramas podría hacer que un estudiante que estudie esta carrera tenga muchísimas habilidades y muchísimas cualidades. Hablemos sí. un poco de cuál podría ser el perfil de una persona interesada en estudiar esta carrera. Sí, mira, tiene que ser una persona muy analítica, tiene que ser una persona que le guste mucho leer, que le guste mucho analizar las situaciones, tiene que ser emprendedora. Tiene que ser autodidacta porque tiene que estar estudiando todo el tiempo, nunca deja de estudiar. Tiene que tener responsabilidad cívica porque es un servicio que está prestando. Entonces, debe ser con valores,
y debe desarrollar otro tipo de habilidades que en el transcurso de la carrera se desarrolle y que al ratito vamos a estar hablando. Generalmente se cree que para este tipo de carreras no es necesaria la matemática, por ejemplo, pero usted mencionaba que también puede desarrollarse o especializarse en una parte financiera, por ejemplo. Sí. Entonces, en realidad es necesario tener conocimiento, un amplio conocimiento en diferentes áreas. Así es. Fíjate que lo que sucede con financiero y tributario es una materia más de las que están en el programa. Algunos estudiantes deciden especializarse en esa materia, pero no es que requieran matemáticas, sino que es lo que a ellos más les gusta, la parte de los impuestos, la parte de Hacienda, tal vez ya trabajan en Hacienda y deciden sacar la licenciatura en Derecho y posteriormente especializarse, o puede ser contadores que ya terminaron la carrera de contabilidad y quieren ahora especializarse en Derecho y llegar a tomar una maestría en financiero y tributario, eso podría ser también. Si hablamos de la demanda de esta carrera en el mercado, ¿cómo podríamos describirla? ¿Es alta? ¿Es baja? Sí, fíjate que de pronto dicen, bueno, las carreras están saturadas, pero fíjate que Derecho es una carrera muy versátil, porque depende de la especialidad y depende de lo que te quieras enfocar. Como puede ser que puedas abrir tu propio despacho, puede ser que te especialices en notarial y registral y seas un notario, puedes trabajar en el Poder Judicial, puedes trabajar en la empresa privada, puedes trabajar en ONGs, que hay de muchas clases en el país, que todas requieren un abogado, en inmobiliarias, o sea, hay muchas salidas para la carrera de Derecho, en realidad. Si pudiéramos hablar de ramas más demandadas, es decir, hay muchas ramas dentro de la carrera, pero ¿cuáles son las que el mercado más necesita? Sí, mira, como decía el informe inicial en el Derecho Penal, pues siempre, ¿verdad? Es como la rama la más demandada. Por el Poder Judicial, principalmente, es el Derecho Penal, el Contencioso Administrativo, también todo lo que tiene que ver con Derecho Administrativo para las instituciones de gobierno, y ya para la práctica de litigio en la calle, cuando abres una oficina, es muy demandante el Derecho Laboral, el Derecho de lo Familiar. Esos son los que son más demandantes. Aquí entonces el emprender también juega un papel importante, porque no es solo pensar en cuáles son las empresas que están necesitando, que claro, se mencionaban que ONGs, también en la parte pública, privada, pero ¿qué pasa si yo tengo ganas y siempre he querido desarrollar un negocio propio, claro, una empresa propia? ¿Esa podría ser una buena oportunidad? ¿Es factible? Sí, fíjate que puede ser dos cosas. Una puede ser que abras una oficina, que atiendas en tu oficina las diferentes clientes que te lleguen con las diferentes temáticas, como puede ser también que te decidas a realizar, como dijimos hace un rato, que eres un contador, decides abrir un despacho de contabilidad, pero además quieres llevar una especialidad en impuestos. Puede ser un notario público que lleva su especialidad y tiene el protocolo para escriturar. Unirse también con una inmobiliaria, también puede ser perfectamente para estar cartulando escrituras. O sea, sí es importante la parte del emprendedurismo. Si hablamos a nivel de orientación dentro de la carrera, tal vez un estudiante que dice, bueno, yo quiero estudiar Derecho, no sé, ni tengo idea en qué áreas me quiero especializar porque no conozco muy bien. A lo largo de la carrera se les va guiando para que puedan encontrar el camino que más les llama la atención. Sí, fíjate que eso depende de cada quien. Al principio ya muchos de los estudiantes llegan con una idea. Tal vez ya algunos trabajan, muchos de hecho ya trabajan en cierto sector, entonces ya llegan buscando especializarse en ese sector. Otros en el transcurso de la carrera con vida estudiantil de la universidad les van también apoyando, dándoles ideas. Nosotros mismos en la dirección les vamos dando actividades para que ellos vayan conociendo la práctica procesal. Entonces, en ese sentido, ellos durante la carrera se van enfocando para qué lado quieren dirigirse. Usted hablaba de la práctica. ¿Qué tan importante es aprender haciendo? Ese término que siempre se dice que no es solo aprender en teoría, sino llevar a la práctica todos los conocimientos. Fíjate que es muy importante, demasiado importante. Nosotros en la Universidad Castro Carazo nos enfocamos mucho en ese punto. Te voy a decir porque de hecho estamos muy contentos ahora con nuestra nueva sala de juicios orales, que es una belleza de sala, cuando quieras puedes ir a verla. Es un juzgado, tal cual. Tiene el mismo mobiliario, tiene el audio, el sonido, las grabaciones, etcétera, para que ellos practiquen y hagan simulaciones de juicios.
Entonces ellos ahí hacen todas las etapas del juicio, ya sea penal, ya sea civil, contencioso, administrativo, el que quieras, con el acompañamiento del profesor, ellos desarrollan todas las etapas, van siendo grabados y posteriormente cuando terminan se proyecta toda la actividad que se hizo y se da la retroalimentación con los estudiantes. Entonces, somos muy pocas las universidades que tenemos sala de juicios orales y para nosotros es un plus y nos encanta porque es donde ellos tocan realmente la realidad de la carrera. ¿Han desarrollado algún modelo de práctica con casos reales? Es decir, ¿tratan de llevarlo lo más realista posible en las aulas? Sí, fíjate que aquí lo que ellos hacen es simulaciones de juicios. Ellos hacen análisis de casos, de jurisprudencias. Ellos van a prácticas in situ, ellos van y visitan reclusorios. Ellos están saliendo, no solo están en la parte teórica, sino que, por ejemplo, en la materia práctica jurídica, ellos realizan juicios de todos los tipos durante el cuatrimestre. Porque el objetivo aquí principalmente es que ellos sepan litigar, que ellos sepan enfrentarse a la realidad social, a lo que le está exigiendo el mercado. Porque no hacemos nada con que ellos sepan todo el material teórico si no lo sabemos practicar. Entonces, de ahí la idea de la universidad de abrir esta sala lo más semejante o parecida a lo que es un juzgado, para que le pierdan el miedo en dónde se sientan, desde dónde se sientan los abogados, dónde se sienta el Ministerio Público, todo lo van ensayando durante el proceso. Sí, la idea es que ya lleguen preparados al campo. Así vamos es. A ver un dato interesante sobre este tema, que de hecho ya usted mencionó un poco, sobre la variedad que ofrece esta carrera. Ok, cómo no. La carrera de Derecho tiene un amplio abanico de salidas profesionales. Un abogado graduado puede ser juez, fiscal, notario, asistente legal, abogado de familia, penal, corporativo, entre muchos otros. Continúe con más de Orientados. Bueno, ese es un dato muy corto, pero tal vez podemos ampliar un poco en esta pluralidad y esta variedad que ofrece la carrera. ¿En cuáles áreas debería yo especializarme como profesional para poder ejercer? Es que fíjate que depende del gusto de la gente. Porque yo siempre he pensado que uno debe desarrollarse en lo que le gusta. Si uno se desarrolla en lo que le gusta, lo va a hacer bien, y si lo va a hacer bien, va a tener muchos clientes y le va a ir bien en general en la carrera. Entonces yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Vete a Derecho Penal o vete a Derecho Civil, porque es la iniciativa de cada quien. Como te digo, tiene mucha salida el derecho penal, tiene mucha salida también el derecho familiar, el derecho laboral, el corporativo, el inmobiliario está muy fuerte en este momento. Es el notarial también, de hecho, esa requiere una especialidad. Cuando terminas la licenciatura no puedes ejercer el derecho notarial, tienes que llevar una especialidad para poderlo ejercer. En las otras ramas sí puedes ejercerlo, y si quieres te puedes especializar. ¿Y puede ser solamente con bachillerato o es necesaria la licenciatura? No, es necesaria la licenciatura. En derecho, sí. En derecho, eso sí. Diferente a otras carreras, nosotros los abogados necesitamos. Por ejemplo, en la Castro Carazo terminas el bachillerato en los 8 cuatrimestres, después entras a los 4 últimos cuatrimestres de licenciatura. Una vez titulado, te presentas a hacer el examen de incorporación, el examen de excelencia del Colegio de Abogados, y una vez que te incorporas, ya puedes ejercer. Así fue el proceso del caso de éxito, que vimos que primera vez que aplicó en el examen, logró aprobarlo. Así es. Perfecto. ¿Tiene una nota mínima? ¿Cómo funciona el examen se pasa con 80. Ah, okay. Sí. Perfecto. Entonces, ¿ustedes los preparan específicamente para que vayan listos para ese examen? Sí, porque fíjate que nosotros tenemos materias dirigidas que son en el último nivel de la licenciatura, donde se preparan para ese examen. Y de hecho, también tenemos curso libre. En el curso libre se ve todo el programa del Colegio de Abogados. Se desarrolla con profesores especialistas, que eso es muy importante. Entonces, el que es de derecho de familia, lo da una juez de familia. Constitucional, un juez constitucional. Así vamos escogiendo muy bien a nuestros profesores para que puedan especializar a los estudiantes en ese tema específico y cuando lleguen al examen puedan responder de buena forma. Sidey, una vez graduado el estudiante y ya ejerciendo, ¿qué tan importante es la actualización profesional? ¿Qué tanto cambia la carrera? Ah, sí, eso es muy importante porque cambia cada rato.
Derecho es diferente a otras carreras porque, como han visto ustedes en las noticias, la reforma procesal laboral se dio hace un par de años, la reforma procesal civil, ahora venimos con la agraria, que si la de derecho de lo familiar. Entonces, si te quedas con solo lo que viste durante tu universidad, vas a ser cada día menos abogado. Tienes que ser autodidacta, por eso decíamos al principio, tienes que tener ganas de seguir estudiando siempre, porque te tienes que estar actualizando, porque si no, no vas a lograr poder ejercer como corresponde. Claro que sí, cada rato tienes que estarte actualizando. Ahora hablábamos de que es importante graduarse de licenciatura, colegiarse para poder ejercer, pero ¿qué alternativas tienen los estudiantes de derecho que quieren empezar a estar dentro del mercado para ir conociendo y adquiriendo conocimientos, asistente legal o qué otras, qué alternativas tienen? Sí, mira, normalmente son asistentes de otros abogados, trabajan con ellos, pero también nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos muchos estudiantes que son ya del Poder Judicial. Ellos ya están incorporados al Poder Judicial, trabajando, empiezan inclusive de la atención al mostrador que le dan a los abogados y han ido subiendo dentro del Poder Judicial. Y cuando ya se titulan con el bachillerato, les suben un grado y con la licenciatura ya suben otros grados y pueden llegar inclusive a participar para jueces. Otras personas están ya trabajando en bancos, por ejemplo, y nada más requieren el título para subir a cierto puesto. Entonces tenemos muchos estudiantes que ya están laborando sin que se crea o sin que se piense que ya son abogados, porque en realidad no lo son, necesitan la incorporación. Ese es el último paso que necesitan. El último escalón. Exacto. Para ya ser oficialmente abogados. Sí. ¿Ofrecen algún tipo de técnico, curso, especialización para las personas que tal vez no saben mucho de la carrera y quieren incorporarse antes de tomar la decisión de estudiar la carrera como tal? No, mira, técnicos no. Técnicos, de hecho, no podría existir técnico en derecho por lo que hablábamos hace un rato, que necesitamos la licenciatura para podernos incorporar al colegio. Pero nosotros tenemos cursos libres. Entonces, por ejemplo, si ya, no sé, ya cursaste derecho procesal civil, ya estás más adelantado y entra la reforma. Entonces, nosotros abrimos cursos libres para que vos te actualices. Puedes regresar, matricularte y sales adelante. Ahora, con el programa de oralidad, tenemos un programa de oralidad bastante fuerte, precisamente por las reformas que se han hecho, porque todas las reformas tienden a la oralidad. Entonces, el abogado necesita saberse expresar, saber argumentar, saber debatir, inclusive conciliar, negociar, y todo ese tipo de habilidades que ellos requieren, las vamos viendo durante esos cursos que van formando a los abogados y a los estudiantes. Sí, les va dando habilidades. Así antes es. De preparándolos. Vamos a ver. Así algunas es. Preguntas que tienen estudiantes sobre esta carrera. Hola, mi nombre es Nemesis Barrantes, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Castro Carazo y me enteré que la universidad en enero abrirá una sala de simulación de juicios, entonces me gustaría saber para qué sirve y quiénes serán los beneficiados. Vamos, hace un rato, fíjate que sí estamos muy, muy entusiasmados con esa sala de juicios orales, porque ahí los estudiantes van a poder practicar, van a poder hacer sus simulaciones de juicio, van a poder debatir, van a poder realizar foros, o sea, van a poder estar en contacto con la realidad. Entonces estamos muy, muy satisfechos con esa sala de juicios. Van a estar acompañados por el especialista de la materia. Si están haciendo, yo no sé, un proceso penal, va a estar la especialista en derecho penal acompañándolas durante toda esa simulación, y así en cada materia, en la contencioso administrativo, en la civil, en la que sea que estén. Pero sí, es para el uso de ellos. Todos, claro. Los estudiantes van a poder sacar provecho de por ese supuesto. Recurso. Sí, claro que sí. Vamos a ver otra pregunta sobre este tema. Hola, mi nombre es Tatiana Vargas, estudiante de Derecho de la Universidad Castro Carazo. Me gustaría saber si cuando me gradúe seré una profesional actualizada. Sí, mira, esa pregunta es bien importante porque eso es muy, muy necesario en las universidades. Porque en Derecho se han dado, como te dije hace un rato, las reformas procesales. Entonces, las universidades están en la obligación de estar modernizando los programas. Nuestra universidad ha hecho ya esta modernización. Cada vez que existe una reforma legislativa, nosotros actualizamos programas
que son muy dinámicos, que son muy prácticos y que son muy apegados a la realidad. Entonces sí, claro que sí, el estudiante de nuestra universidad cuando se gradúe va a estar actualizado porque está apegado a las reformas legislativas. Sí, pasan haciendo revisiones de los programas para irlos modificando y me imagino que también van saliendo cosas que tal vez ya no son tan necesarias, incorporando otras nuevas. Exactamente, eso es lo que hacemos. Veamos otra pregunta sobre este tema. Hola, mi nombre es Andrés, estudiante de Derecho de la Universidad Castro Carazo y me gustaría saber qué otras habilidades se necesitan para poder ser abogado. Sí, mira, en este momento se necesita mucho la oralidad, se necesita la argumentación, se necesita saber debatir, saber realizar conclusiones, inclusive hasta la postura física, eso también se ensaya o se practica en la sala de juicios orales. El saber convencer, el saber hacer un interrogatorio. Todo este tipo de habilidades son necesarias que ellos las desarrollen y por eso se practican en la sala de juicios orales. ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, el manejo del inglés como segundo idioma en esta carrera? Fíjate que es bien importante, de hecho, por la demanda empresarial. En el ámbito privado te piden mucho que desarrolles el inglés, sobre todo en el ámbito inmobiliario. A los notarios públicos también se les está solicitando, entonces es una herramienta importante que debe adquirir el abogado. ¿Y el uso de la tecnología qué papel juega también en esta carrera? Y yo creo que en todas, pero hablando del derecho como tal. Sí, en todas, en realidad. Fíjate que nosotros tenemos varios aspectos aquí. Nosotros primero que todo tenemos un entorno virtual. Las materias no son virtuales, las materias son presenciales. Lo que sucede es que van acompañadas de un entorno virtual. Entonces, desde tu computadora te dan una clave y, no sé, matriculaste de derecho a las obligaciones. Entonces, tu profesora tiene las 15 semanas ahí distribuidas en tu computadora, en el entorno virtual. Vos desde tu casa accesas, puedes hacer un foro, puedes mandar las tareas, puedes responderte la profesora. Están, de hecho, las lecturas y las actividades que vos tenés que tener ya listas para tal fecha. O sea, nada te toma de sorpresa. Y después, por ejemplo, para la clase que viene, ya sabes qué es lo que tenías que haber leído para que llegues a realizar un debate a la clase, para que llegues a realizar un conversatorio, etcétera, porque ya ahí está la información. Entonces, sí nos agarramos mucho de la tecnología en el entorno virtual. Tenemos un laboratorio también que es para las prácticas de toda la universidad, no solo de derecho. Y nosotros ahí tenemos algunas actividades bonitas. Por ejemplo, hay una que hacen cómics. Es interesante porque en derecho penal, que es una materia tan seria, los profesores llevan a los estudiantes y les dan tipos penales y dicen, bueno, ahora con base en este tipo penal, desarróllame un cómics. Entonces, desmenuzan, por decirlo de alguna forma, el tipo penal y van poniendo en cada imagen algo que tiene que ver con el tipo y de esa forma van jugando y van grabándose más fácilmente la información. Tenemos biblioteca virtual también, Biblioteca Verde que le nombramos nosotros, que en lo que los alumnos pueden accesar en cualquier momento la bibliografía que requieran. Y tenemos otras plataformas que ya son externas, que se contratan en la universidad para apoyar a los muchachos a que sepan hacer escrituras, para que sepan hacer una demanda, para que sepan cuánto hay que cobrar, cuánto hay que pagar de timbres en el registro, cuestiones de ese tipo que ya son servicios que hemos contratado para dentro de la universidad. Sí, definitivamente la tecnología es un aliado no solo en la forma de educar, sino que van a salir al mercado y todo es digitalizado ahora. Así vivimos es. En un mundo 100% digital en todos los ámbitos. Vamos a ver la última pregunta sobre este tema. Hola, mi nombre es Betsaida, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Castro Carazo. Me gustaría saber qué relevancia tiene la destreza oral para ejercer como abogados. Hace un rato, fíjate que es muy importante por lo que te decía hace un rato. Ellos no van a saber litigar si no desarrollan esa destreza oral. Ellos necesitan saber argumentar, saber persuadir, saber negociar, saber expresar el lenguaje procesal como corresponde y en el momento que corresponde. Porque, como te digo, hace los tiempos míos, cuando yo me gradué, era todo con papelitos, ¿verdad? Pero ahora la reforma procesal nos lleva a la oralidad. Todo es ahora de forma oral. Entonces ellos tienen que saberse expresar. De ahí, como te digo, que tenemos un programa de oralidad.
Exacto. No es que si yo no tengo la habilidad para hablar bien y para defender una idea, no puedo estudiar Derecho, sino que no. Eso se puede aprender, claro. Y precisamente para eso están hechos estos cursos. Claro, por eso es una habilidad, para que la puedas adquirir con la práctica, con el transcurso del tiempo, claro que sí. Y desarrollarla también. Así es. Ok, hablemos un poco también de la metodología en general de la Castro Carazo, porque hemos mencionado también en programas anteriores de Orientados que se busca formar un profesional integral. Así es. Que aplica también en esta y en todas las carreras. Entonces hablemos un poco de la metodología. Sí, fíjate que nosotros utilizamos una metodología muy amplia. Por ejemplo, todo va dirigido hacia lo que es la práctica. Necesitamos simulaciones de juicios, necesitamos análisis de casos, necesitamos clase inversa, que es cuando ellos estudian en su casa y llegan a hacer una exposición en el aula. Realizamos foros, realizamos debates, practicamos mucho. Es importante la práctica. Entonces, nuestra metodología va dirigida a eso, va dirigida a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico en los estudiantes, que ellos cuando salgan al campo laboral no se sientan asustados, por decirlo de alguna forma coloquial, sino que se puedan expresar y manifestar como un abogado debe serlo. Claro. ¿Qué pasa con las personas que dicen, bueno, yo trabajo, ¿cómo hago para estudiar? ¿Se me complican los horarios? Hablemos también un poco de la flexibilidad que ofrece la Castro Carazo en cuanto a horarios para esta carrera. Sí, fíjate que nosotros tenemos una muy buena flexibilidad en Derecho. Por ejemplo, tenemos nuestros estudiantes de la mañana, tenemos tres momentos. Los estudiantes de la mañana son principalmente los chicos que vienen saliendo del colegio. Los estudiantes de la noche son la gente que ya trabaja, que ya tiene, algunos ya tienen otra carrera y nada más quieren especializarse también en Derecho o sacar una carrera adicional. Y también tenemos los sábados clases, de tal forma que los muchachos, por ejemplo, en las zonas lejanas, no sé, de Jacó, tenemos gente de Punta Arenas, tenemos gente del Valle de los Santos, etcétera, que ellos vienen desde las 8 de la mañana y se quedan todo el día y se van hasta las 5 de la tarde. Entonces toman todas las materias en el bloque completo los días sábados. Entonces sí tenemos una bastante flexibilidad para que se adapte a los diferentes horarios y a las diferentes necesidades de los estudiantes. Perfecto. Si podemos repasar un poco el perfil del estudiante, tal vez las personas que todavía no se deciden a estudiar, este programa va dirigido precisamente para orientar a los jóvenes que están en busca de alternativas profesionales. Entonces, recordemos muy puntualmente cuáles serían algunas de las habilidades o el perfil que puede cumplir el estudiante. Sí, mira, tiene que ser personas que les guste negociar, les guste resolver, les guste estarse actualizando, estar estudiando todo el tiempo, les guste la lectura, sean críticos, analíticos, negociadores, como decíamos hace un rato, líderes, que sean empáticos también. ¿Qué más? Que sean emprendedores, que tengan una comunicación asertiva. Ese estudiante creo que se formaría muy bien como abogado. Y tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades en el mercado. Así es, fíjate que en Derecho eso está muy 50-50. En las aulas lo puedes ver, tradicionalmente en las escuelas de Derecho siempre somos mixtas, siempre hemos tenido una presencia de las mujeres bastante fuerte, un 50-50, lo mismo los profesores, también profesoras y profesores, un 50-50. Excelente, bueno, Sidey, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Orientados y por brindarnos tanta información sobre la carrera de Derecho. Gracias a vos. Y en este momento vamos a ver algunos de los principales errores que se asocian a esta carrera. El primer error es pensar que hay poco trabajo para los abogados. Como vimos a lo largo del programa, hay mucha oportunidad laboral. Se puede trabajar en el Poder Judicial, en ONG, empresa privada, departamentos de recursos humanos, inmobiliaria, en registro público, en fin, en muchísimos lugares y también como notarios públicos se obtiene la especialidad.
Otro de los errores es creer que es una carrera obsoleta. Por el contrario, siempre se encontrará vigente y el abogado debe actualizarse continuamente, ya que la legislación es reformada según las necesidades jurídicas de forma constante. Además, los hombres tienen más oportunidades laborales. Ese es otro error gravísimo de pensar. Como ya lo mencionamos acá al final del programa, actualmente tanto los hombres como las mujeres pueden ejercer en puestos de igual manera. Entonces, si usted quiere estudiar Derecho, anímese y tome en cuenta todos los consejos y la información que vimos en el programa del día de hoy. Los esperamos en un nuevo programa de Orientados. Recuerde enviarnos sus sugerencias y temas para este programa. Hasta la próxima semana.